Hola, una chica de Maclú me pide ayuda con este ejercicio. Lo que necesita es hallar los valores extremos de esta función de x y y en la región R con vértices en 0,0, 2,0 y 0,2. Lo primero que vamos a hacer es elaborar la gráfica de la región. 0,0 es este punto, 2,0 y 0,2. Los puntos A, B y C. La región R viene siendo esta región triangular. Vamos a hallar las primeras derivadas parciales de la función f. La derivada parcial de f con respecto a x es 2x menos 1. La derivada parcial de f con respecto a y es 2y menos 1. Igualamos a 0 las derivadas parciales. Despejamos x acá y nos queda 2x es igual a 1, por lo tanto, x es igual a 1/2. En la segunda ecuación tenemos 2y igual a 1 y por lo tanto, y igual a 1/2. Encontramos que la función f tiene un solo punto crítico que viene siendo 1/2, 1/2. Ahora, como esta es una región triangular cerrada, los valores extremos de esta función en esta región van a estar o en el punto crítico o los valores de f en los puntos de la frontera de R. Así que lo que vamos a hacer es examinar cada uno de estos lados por separado. Vamos a iniciar con el eje X. En el eje X, y es igual a 0. Pero además, la X va a estar comprendida entre 0 y 2. Así que tenemos que esta función en X, 0 será igual a X a la 2 más 0 a la 2, 0. Menos x menos y, que es 0. Y eso nos va a dar x a la 2 menos x. Esto es una función de una sola variable. La vamos a llamar alfa de x. Le hallamos su primera derivada. Nos da 2x menos 1. Esa derivada la igualamos a 0. Nos queda que 2x es igual a 1 positivo y por lo tanto x es igual a 1/2. O sea que un segundo punto que debemos considerar es 1/2, 0, puesto que estamos trabajando acá. 1/2 está en el intervalo de 0 a 2. Pero también debemos considerar en el eje X el punto 0,0 y el punto 2,0. O sea que hasta el momento tenemos el punto 1/2, 1/2 que estaría localizado acá, el punto 1/2,0, el punto 0,0 y el punto 2,0. Vamos ahora con el eje Y. En el eje Y, la X es igual a 0 y la Y estará comprendida entre 0 y 2. Nuevamente evaluamos F ahora en 0, Y. Aquí me queda 0 a la 2 es 0 más Y a la 2 menos 0 menos y. Esto nos da y a la 2 menos y. Y esta función la llamamos, puede ser la función beta de y. Es una función que solo depende de y y que tendrá valores extremos cuando su primera derivada sea 0. 2y menos 1.
Igualamos a 0 y nos queda 2y igual a 1 y por lo tanto y es igual a 1/2. Tenemos entonces un nuevo punto que es 0,1/2. En el eje y tendremos entonces 0, 0, 0,1/2 y 0,2. 0,0 y 0,2. Vamos ahora a analizar esta recta. Para eso debemos conocer su ecuación. Podemos hallar primero la pendiente de la recta. Para eso utilizamos m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Consideraremos los puntos 2, 0 y 0, 2. Entonces, y2 menos y1 sería 2 menos 0. Y x2 menos x1 sería 0 menos 2. Esto nos da 2 sobre menos 2, que es igual a menos 1. La pendiente de esta recta es menos 1. Ahora vamos a hallar la ecuación. Y menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1. Y1 es 0. La pendiente es menos 1 multiplicado por x menos x sub 1, que es 2. Y va a ser igual a menos x menos por menos más 2. Así que vamos a analizar la recta y igual a menos x más 2 en la función f. X, y que viene siendo menos x más 2. O puedo decir 2 menos x. Va a ser igual a x a la 2 más y a la 2, o sea 2 menos x a la 2 menos x menos y, o sea menos 2 menos x. X a la 2 más cuadrado de la primera cantidad, 4 menos 2 veces la primera cantidad por la segunda, 4x más cuadrado de la segunda cantidad, x a la 2. Apliqué un producto notable, cuadrado de la diferencia de dos cantidades. Nos queda aquí menos x, aquí menos por más menos, menos por menos más. Reducimos términos semejantes, x a la 2 más x a la 2, 2x a la 2, menos 4x menos x más x, la podemos anular y nos queda menos 4x más 4 menos 2. Y listo, tenemos esta función a la que le hacemos lo mismo que la anterior. Vamos a llamarla, puede ser delta de x, y le hallamos su primera derivada, 4x menos 4. Igualamos a 0 y obtenemos que x es igual a 4, que pasa con signo positivo, sobre 4, que pasa a dividir. Por lo tanto, x es igual a 1. Cuando x es igual a 1, y, que es 2 menos x, será 2 menos 1 igual a 1. Entonces obtuvimos otro punto, que sería 1,1. Así que en esta recta tenemos un nuevo punto, que es 1,1. 0, 2 y 2, 0 serían los otros puntos para considerar en esta recta. Tenemos entonces que los puntos posibles para un extremo absoluto en esta región serán 1/2, 1/2, 1/2, 0, 0,0, 2,0, 0,1/2, 0,2. Este ya está. 1,1. Estos dos ya los tenemos.
¿Qué debemos hacer ahora? Debemos elaborar una tabla con estos puntos y el valor que toma f en ellos. En este punto, f va a ser un medio elevado a la 2 más un medio elevado a la 2 menos un medio menos un medio. Un cuarto más un cuarto menos dos medios, o sea, 1. Esto da 2 cuartos menos 1 igual a un medio menos 1 menos un medio. Ahora evaluamos la función en este punto. Un medio elevado a la 2 más 0 elevado a la 2 menos un medio menos 0. Un cuarto menos un medio. Eso nos da 2 menos 4 menos 2 sobre 8 menos un cuarto. Vamos con el punto 0, 0. Bueno, esto todo da 0. Vamos con este punto. 2 a la 2 más 0 a la 2 menos 2 menos 0. 4 menos 2 igual 2. Vamos con este punto. 0 a la 2 más un medio a la 2, un cuarto, menos 0 menos un medio. Nos queda menos un medio. En el punto 02 será 0 a la 2 más 2 a la 2, 4, menos 0 menos 2. Eso da 2. Por último, en el punto 1, 1. 1 a la 2 más 1 a la 2 menos 1 menos 1. Eso da 0. Observamos los valores que tomó la función en estos puntos y nos damos cuenta que el valor mínimo que toma es de menos un medio en los puntos 1 medio, 1 medio y 0, 1 medio. Y el valor máximo que alcanza la función es de 2 en los puntos 2,0 y 0,2. Es decir, que esta función en esta región tiene un valor mínimo absoluto de menos un medio en estos puntos y un valor máximo absoluto de 2 en estos puntos. Eso es todo, espero que se haya entendido la explicación. Nos vemos en Math Club Virtual. Bye.